you interfere with now is bigger than you can imagine. If you continue, you will bring down the heaven's wrath. It is written. It is their time to give penance. You are but one man. They are no longer your people to save. Ah, ¿verdad, perros, que dijeron este güey se lagueó? No, no. Disculpen ustedes la falla técnica que estamos experimentando. Pasa hasta en las mejores familias, Wiser. Familias. Desafortunadamente era cuando estabas platicando tu historia de las consolas donde todos nos estábamos durmiendo. Pero, no es cierto, no es cierto. Lo mismo como lo quiero el condenadote. Vamos a ir rápidamente con el primer reto. ¿Qué te parece? El primer juego, los primeros retos, y luego ya regresamos con esa charla amena, que sí, la verdad me interesa mucho el que estás platicando de tu hermano, el baquetón, que vendió las consolas y todo eso. Me gustaría, porque seguramente muchos en casa tienen una historia parecida con la que se van a identificar con el buen Omicet. Dice Yadiel que 100% Xbox, dice Wicca que otra vez, no otra puede, vez, pingüín. Y las veces que sean necesarias. Draven, eres el demonio, dice Matías, y seré el demonio hasta el final de mis tiempos, y bla, bla, bla. Bajen a la resolución a Omicer, así no se cae el stream. ¿Qué le pasa a ese señor? Penguin, mira, aquí te retamos a que vengas y se lo digas en su cara, a ver si es yo cierto. Yo siempre me veo a 480p. Que se cae el stream porque el señor es feo. Lo sentimos, no somos agraciados físicamente, mi querido Penguin. Tú no eres un acá. Bueno, vamos rápidamente, mi querido Omicer. Muchachos, les vamos a presentar un nuevo juego con sus respectivos nuevos retos. Este título que van a ver a continuación, que está aquí, que por cierto, no sé por qué está choquilla la pantalla, pero está aquí, es un juego que forma parte del catálogo de Xbox Game Pass Ultimate, ¿vale? Es un juego que se llama Grip. No sé si alguno de ustedes lo habrá jugado, se habrá dado la oportunidad de probarlo. Es un juego que a mi parecer me parece bastante interesante. Tal vez no es la última coca del desierto, pero se me hace muy buena la mecánica del juego. Imagínense ustedes que controlan autos tipo Ricochet. Si ubicas los autos tipo Ricochet, mi querido Mister, que son de esos que cuando se voltean siguen conduciendo porque tienen unas llantotas. Entonces, está bueno este juego porque prácticamente es un juego de conducción súper frenético. Se los vamos a poner a continuación. En este juego, mi querido Mister, tienes 5 minutos. Creo que esas reglas ya te las sabes, pero las vamos a poner para que nuestra gente, nuestra nueva audiencia sepa de qué demonios estoy hablando. Omicer va a tener 5 minutos para cumplir 4 retos. El primer reto es no reintentar más de 3 veces una carrera. ¿Sí? El segundo reto es conseguir más de 1,000 puntos. Los puntos se obtienen si tu conducción es más temeraria. Si tú das vueltas, si haces unos derrapes chidos, si chocas al rival, obtienes más puntaje. Ese es el segundo reto, 1,000 puntos. Tercer reto, 1,500 puntos. Le vamos subiendo un poquito la vara al asunto. Y el reto gold, el choncho, el gordo, el de acá, el machín, es gana una carrera. Tú dirás, ay, he ganado carreras. Es más, gané hasta la carrera de mi profesión. No. Como es una competencia en eliminación, tú sabes que las características de una carrera en eliminación es que el que se va quedando rezagado, ¡pum!, revienta. Entonces, si revientas, ya quemaste una oportunidad. Si vuelves a reventar, ya quemaste una segunda oportunidad. No debes de quemar más de 3 oportunidades. Más de 3, no. Y en una de esos intentos, ganar una carrera. Y en el proceso, pues conseguir los puntos. Ok. ¿Te parece, Omicer? Solo entendí que hay que correr rápido y no chocar. ¡Eso! Me encanta este señor porque resume mi mamotreto en 2-3 palabras. Ahora bien, en el momento que tú estés listo, nada más presiona el botón Y y comenzaría la carrera. Nuestra producción ahorita nos va a poner ahí una cuenta regresiva, volver a poner el Y.
Ahí está. En el momento en que el carro arranque, en ese momento empieza a correr tu cuenta regresiva de 5 minutos. La producción va a poner pausa cuando la situación lo amerite. Ahí está. Vas en primer lugar. En algún momento los rivales te van a empezar a arrimar el camarón, así que aguas con ellos porque vas en primer posición. ¡Ah! ¡Aguas! Ah, voy al revés. ¡Aguas! Porque las pistas, en algunas pistas puedes conducir en 360 grados, puedes conducir en el techo, puedes conducir en las paredes, nada más es cosa de agarrarle la ondita a la conducción. Ahí estamos. Dicho sea de paso, Omiser es la primera ocasión que juega, que pone sus manos en este juego. De hecho, Nitro con Y. Para tener así como un impulso así. Tienes 19 segundos para alcanzar al cuarto lugar y no reventarte. Vamos a ver qué dice. Yo ya jugué ese juego, dice Yadiel. Está bueno, sí. Dice Yadiel que está chido. Sí, está chido. Tiene como su retito. Mira, vas en cuarto lugar, está bueno. Mientras te mantengas ahí, al mono que va atrás, lo van a eliminar. Ahí está, ya reventó el de atrás. Ahora trata de llegar a tercer lugar. Está bueno, ya una vez que le agarras el modito, llevas nitro. El nitro es como esa barra verdecita que va a parpadear, que te está diciendo, güey, oh, yeah, estás a tope, úsame. Dice Omiser, tiene mal el de los racers, se mueve con las vueltas. Es para darle efecto. Exactamente, como está aquí como en el carrusel. Sí puede ser un poquito confuso, muchachos, porque mucho del trayecto de las conducciones de las pistas son en 360 grados. Entonces puedes perder, es muy fácil perder la ubicación de donde te encuentras, ¿sabes? Entonces, vamos a ver qué tal le va a Omiser. Y les platicaba al inicio de la transmisión, esta es una nueva etapa del programa de Game Pass Challenge, porque a partir de este momento, en la medida de lo que sea posible, vamos a tratar de invitar a miembros de la comunidad. Así es, así como... ¡Uy! ¡Pausa producción! Acaba Omiser de... a ver, vamos, ¿cuántos puntos conseguiste? 1175 puntos. Buenos. Acabas de quemar una oportunidad. Okay. Cumpliste un reto, que es el segundo reto, 1000 puntos. No llegaste a los 1500, pero ya le estás agarrando la. Ya le agarré ya. Perfecto. Ok. Vamos a apretar un botoncito para que en algún momento te dé la oportunidad. El botón A, yo creo que no hay bronca. Y en algún momento te va a dar la oportunidad de reiniciar. Entonces ya se cumplió un reto, vuélvele. Yeah, perfecto. Ya lo mismo, pues ¿para qué le explico al señor? Puede conducir solito. Dice Draco, yo me apunto en cuanto me sea posible. Mi querido Draco, este es tu caso. Perfecto, vengan. Este es tu caso. Y vamos a tratar de confundir un poquito a Omiser. A ver, Omiser, sígueme platicando de tu brother. ¿Por qué vendió esa consola? Cuéntame. Supongo que alguna vez se enojó con nosotros, no sé... ¿Por qué se habrá enojado? Él era un estudiante del Pasi Quieres, así que ya te imaginarás, huelgas a cada rato, de mal humor, un puberto que era un insufrible. Entonces, supongo que ahí se habrá enojado con mis papás. Ajá. Y como la consola era de los tres, dijo, ah, pues, qué bien, la vendo, me compro unos tenis, y se compró unos tenis. Eso sí, unos Air Jordan, que los pasaron en aquel entonces. No cualquiera, tenis, o sea, no, okay. Se fue por unos Panam, pues, o sea, fue por unos Air Jordan. Unos Perestroika, ok. Y cuando le pedimos el dinero en Reyes, nos dijo, ah, ¿qué crees? Se descompuso y la llevé a arreglar. Dijimos, ah, ok. Y así nos tuvo un año, como sus idiotas, ahí preguntándonos. Y que el dinero, ah, ese, ¿qué crees? Que no quedó, voy a comprar otra. Y pasó otro año, y al final, nunca volvimos a ver ese Super Nintendo. Tenía juegos tan buenos como ese de X-Men Apocalypse, era, me parece que sí, el Super Mario World, y creo que por ahí un Star Fox. Oye, ¿y tus papás nunca lo pusieron en cintura? ¿Nunca le dieron acá a sus llegues? Era el hijo favorito porque es el mayor, el primero y el vástago. Entonces, pues... ¿Y tú nunca un trompo acá con tu brother? En ese entonces años. Era más alto que yo, entonces. Okay. No, amigo, ¿ves? El chiste era. Segundo tiempo, producción, tiempo, segundo chance del buen Omiser. Recordando tiempos. Puntaje. Triste, se me olvidó. 1049, no llegas a 1500. Te queda una oportunidad. Bueno,
Mientras tengas un minuto y medio en el marcador, puedes hacer las oportunidades que quieras, pero no cumplirías el reto de no intentarlo más de 3 veces. Todavía puedes intentar el de ganar y el de 1500 puntos. A ver qué tal le va. Dice, yo sé jugar, papu, dice Yadiel. Pues vente para acá, mi querido Yadiel. Muchachos, para aquellos que quieran venir, que quieran formar parte de este programa de Game Pass Challenge, que quieran estar aquí como invitados, como el gran Omicer, lo único que tienen que hacer es contactarnos por redes sociales. Recuerden que tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, pero de preferencia, si ustedes pueden, contáctenos por Twitter. Mándenos un tuitazo, qué bonita palabra. Mándenos un tuitazo diciendo, muchachos, a mí me gustaría que me invitaran a su programa de Game Pass Challenge. Y por supuesto que nos ponemos en contacto con ustedes para que puedan venir, puedan tratar de superar nuestros retos de Game Pass Challenge. Echemos una charla amena. Sí, nada más. Recuerden no usar cosas tristes porque van a perder el juego. Exactamente. Como me pasó. Ahorita vamos a seguir platicando de que el hermano de Omicer se encuentra en el reclusorio norte por haber vendido esa consola. ¿Cómo no? ¿Qué pasó, mi querido Omicer? No, me sacó. Dale. Tranquis, no pasa absolutamente nada. Tienes 10 segundos para recuperar. ¿Tienes turbo? ¡Eso! Ahí va. 5 segundos. Si lo alcanzas, Omicer. ¡Vamos! ¡No! ¡Te mataron! El primer reto ya no lo puedes superar. Quedan 25 segundos en el marcador. Puedes luchar por el tercer reto. A ver si es posible. Ok, vamos a intentar. Échale, dice, bueno, ahorita las mandan, dice Penguin. Dice, ¿cómo voy para allá? Ahorita no les podemos decir cuál es la dirección de nuestros cuarteles centrales, evidentemente, pero si ustedes son seleccionados para venir, como fue en este caso con el buen Omicer, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y ya les decimos cuál es la dirección. Y recuerden que estamos en la Ciudad de México. Para aquellos que nos estén viendo en algún otro país de Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá, cualquier otro lugar, recuerden que estamos en la Ciudad de México, entonces, pues puede complicárseles un poquito venir, ¿no? Si yo reto a todo el equipo en cualquier... Mira. Esa voz me agrada. Y ya no me faltó que pusiera así que aventar el micro. No tengo manos, pero me defiendo, no hay problema. Dice Yadiel que yo reto a todo el equipo en cualquier juego. Ah, sí. Híjole, Yadiel, a ver si es cierto. Recuerden que también tenemos programas de Jugando con la Comunidad. Tenemos martes de Halo, tenemos jueves de Gears. Ahí es donde tú podrías sostener lo que acabas de decir, Yadiel. A ver si es cierto. Recuerden siempre mandar su mensaje a Mixel Espacio Latam. Ahí con un mensajito, un hola y... ahí los invitarán siempre y cuando sea en una mecánica donde se jueguen con la comunidad. Exactamente. Y mi querido Omicer, lamento decirte que ahorita ya estás tiempo de sobra. Ya nos quedaste a deber incluso, pero cumpliste un reto. Cumpliste un reto decente, bueno. No me vamos con las manos, ahorita gracias. A una breve cápsula. Esto ya está de sobra. Esto ya es como pura vanidad. Vamos a ir ahorita una breve cápsula, muy breve cápsula. Regresamos con el otro juego, regresamos con más retos, regresamos con más charla, porque hay tiro en el chat, ¿eh? Ake está retando a Yadiel a un tiro 1-1 en Halo Wars. A ver, Yadiel. No, Yadiel, no te lo recomiendo, ¿eh? A ver si es cierto. Es que ahí anda Dios y con que yo puedo. A ver si es cierto. A ver uno de ajedrez, a ver si es cierto. Ahí está, ya te están diciendo, Yadiel, ya te están diciendo, uno contra uno en Halo Wars. Ake es miembro del equipo de... es nuestra productora. A ver si es cierto que si como ronca, duer. ¡Ya aceptó el reto! ¡Ay, tiro! Vamos a una cápsula, muy breve cápsula. Regresamos con Omicer, regresamos con más juegos y más diversión. ¡No se vayan! Porque esto apenas comienza.
¡Listo, muchachos! ¡Ah, ya estamos de regreso! Disculpen, pero es que como yo soy un merolico, me da mucho por hablar y ya en algún momento, ya al final del día, ya la garganta ya pasa la factura. Mi querido Omiser, vamos a seguir platicando un poquito acerca de ti. Bien. Ya nos contaste la anécdota de tu hermano, que por esa razón fue preso y cosas así, ¿verdad? A ver, platícanos un poquito acerca de ese otro Omiser que no está trabajando, que no está jugando. ¿Qué otro hobby tienes? ¿Dibujas? ¿Coleccionas corcholatas? ¿Qué haces? Bueno, de colecciones, sí, estoy más ahorita con lo de Halo. He comprado varias de Bumco, memorabilia, cómics, demás, incluso los libros en formato electrónico, porque por desgracia no han llegado todos aquí. Ok. Y ahorita he estado tratando de coleccionar las figuras de estos de los amiibos, aunque no tengo Nintendo Switch, pero los estoy coleccionando. Ok. Porque pues me gustan, ahí tengo un Baymax, un Super Mario, una moneda de oro, uh-huh. Está padre. Y en otros juguetes, los clásicos de Yelocos. Sí, hay unas corcholatas de los de... ¿Pepsi Cards? ¿Juntaste? Sí. Porque eres de esa generación, papá. Sí, también las Pepsi Cards. Incluso unas que salieron ahí de béisbol, no recuerdo de qué, pero eran de Pepsi, creo. Hay algunas ahí también de la NBA. En esa época salieron muchas dinámicas de que cambiabas taparroscas, te daban las tarjetas o los sobrecitos. Ok, sí. Y entonces las Pepsi Cards eran geniales porque era tal cual las portadas de los personajes de los cómics y algunas uh-huh. venían como en tipo croma, entonces brillaban y se veían muy padres. Ok. Bueno, para esto tal vez no lo he comentado nunca, pero mi familia, aparte de que mi papá trabaja en gobierno en la unidad canina, es veterinario también como tú. Colega, sí. Por eso, hijo, ya sentía yo que había ahí una buena vibra. Sí, ahí él trabaja ahí, ya se tituló grande de la carrera, uh-huh. y yo le ayudaba de pequeño con sus tesis, entonces él hizo una de ratas, y ahí me tenías a mí en el cerro agarrando unas de ratas. ¿De ratas de las que te quitan las llantas de los carros? Sí, no, son unas ratas aquí de ese tamaño que parecían casi perritos de las praderas. Ajá. Y era ayudando en su tesis, le ayudaba también a cortarlos, a abrirlos, a agarrar vísceras y todo. Es maravilloso. Sí, uh-huh. es realmente interesante la carrera y lo que hace un veterinario. Okay. Es algo gruñón, pero cuando se trata de animales sí los trata mejor, la okay. verdad, sí, hay que reconocerlo. Y mi mamá tiene su tienda, entonces ahí nos llegaba todas las promociones de Coca-Cola. Entonces por eso estaban todas las tarjetas, todos los Yelocos, las casitas de Coca-Cola de las navideñas. Tráfico de tazos, tráfico de tarjetas, vean nada más. Sí, de los tazos más. No hubo problemas de coleccionarlos todos. Sí. Por desgracia los perdí en la primaria, ya saben cómo es esto. Ajá. Voltear tazos, siempre llegaba el que llevaba el de metal y órale. Y ya se llevaba todos porque con el tazo grandote los volteaba ya. Muchas dinámicas. No sé si llegaron a ver unas botellitas de Coca-Cola. Sí, claro. Que uno era radio, la abrías, traía colores, traía lápices, gomas. Yo recuerdo las botellas de Coca-Cola, pero las que venían la palabra Coca-Cola en distintos idiomas. Eran Ajá. de cristal pequeñitas. Sí, esa. De esas no tuvimos todas, pero sí al menos hay tres. Ajá. Y sí, son una belleza. Están obviamente guardadas porque de niños... muchas manos de estómagos en esa casa, entonces... No, ya sí te imagino cosas. Dándole un trago, destapando y dándole... Sí, es Y así me ando Sí, incluso las de plástico eran las que había de jugar, sacar los colores. De eso sí, ya los lápices y colores ya no existen porque los usé. Así okay. que al menos nada más quedaban los empaques. Y como hobby, aparte de los videojuegos, ahorita he estado leyendo muchas novelas japonesas, es ¿Te gusta locura. El anime? El anime, el manga, el manga, todo. Eso, ese tema del anime, yo creo que estaría chido que lo dejáramos para sí. la siguiente sección. ¿Qué te parece, mi querido? Perfecto. ¿Cómo qué les parece? Hay mucha gente por ahí en el chat. A la gente que le gusta el anime, por favor, aviente por ahí los adhesivos que quieran. Si te gusta el anime, regálanos un adhesivo. El que gustes, el que mandes. Si tú pones un adhesivo en el chat, estás indicando que en realidad te gusta el anime y te va a encantar la siguiente sección donde platicaremos con Omiser relacionado con eso. Dice Yadier, yo reto en especial a Manu a un pibe. No, espérame, Yadier. Ya cambió. Reto al equipo.
A todos. Y cualquier miembro del equipo podía levantar la mano y aceptar tu reto. No se trata de señalar a alguien en especial. Ya te fregaste. A que aceptó tu reto y te la pelaste, mano. Ya di el sí reto, jajaja. Ja, ja. Saludos a todos, reto a todos, pero en especial a Manu. Bueno, ok, vamos a pasar a otro. ¿Qué te parece, mi querido o mi ser? Que seguramente este juego tú estás familiarizado con él. Por supuesto. Crecimos con esta saga. Sí. Bueno, de hecho, crecimos mucho antes de que la saga apareciera. Pero nos sentimos familiarizados. Todas las famosas arcades, las fichas o los pesos que le echaba a uno. Kiko, ya estás llorando. Ya estás... Sí, es que al menos en mi casa sí había una que era, no todo en uno, pero sí traía el King of Fighters, el Street Fighter, y en un espacio chiquito un Metal Slug, pero oye, creo que era el 8. Dices que tu mamá tenía una tienda. Ajá. ¿Tenía maquinitas? Sí, el garage se hizo y había como 6 ahí. ¿Y ahí estabas todo el santo día? Sí, pero luego me regañaban porque me llevaba las fichas para meterlas y tenía que pagar. O sea, nunca me perdonaron de cagar un dulce, no. Pagar si quieres un dulce. Esos son padres. Esos son padres, los que educan a sus hijos para que sepan lo que es el valor de las cosas. Pero bueno, no vamos a empezar a dar clases aquí como cómo ser padres y que no. Vamos a dar clases de cómo se juega Metal Slug X, muchachos. Recuerden que estos juegos que forman parte de Game Pass Challenge, forman parte del catálogo de Xbox Game Pass Ultimate. ¿Qué tal, Manu? Y a continuación vamos a someter a Omicer a estos retos de este juego. Lo que tiene que hacer Omicer a lo largo de los 5 minutos que le vamos a dar es cumplir 4 retos, 3 normales y 1 gold. Y el gold, como su nombre lo dice, es un reto más complicado. El primer reto que tienes que cumplir, mi querido Omicer, y eso creo que ya te lo sabes de memoria, uh-huh, es no morir más de 7 veces. Entonces vamos a estar sumando y si mueres más de 7 veces, pelecho. Segundo reto, acumular o rescatar al mismo tiempo a 7, siempre se me olvida el maldito nombre, Hyakutaro, no sé si así se pronuncie, pero son estos como rehenes, los prisioneros que están amarrados. Si tú tienes al mismo tiempo a 5 de ellos rescatados, porque sabes muy bien que cuando te matan se pierden, uh-huh, entonces si tú tienes al mismo tiempo a 5 de ellos, ya cumpliste un reto. Tú has visto en anteriores programas que gente lleva 4 y ya va a rescatar al último y adiós. Uh-huh. Entonces tienes que rescatar a 5. ¡Hyakutaro! 5 y cumples otro reto. Acumula más de 100,000 puntos, cumples el tercer reto. Y si acabas el primer nivel, no importa las condiciones en las que lo acabes. Arriba del camello, arriba del tanque, de rodillas, como sea, cumples el reto gold. ¿Te avientas eso? ¿O te Perfecto. Levantas y te vas y nos dices cochinadas? No lo juego. Eso. A eso vine. Esos son hombres, no payasos. Pues vamos a checar, mi querido Omicer. Vamos a jugar en la modalidad normalita. Recuerden que Metal Slug X forma parte, repito, del catálogo de Xbox Game Pass. Vamos a poner por acá. Ay, santa madre de Dios, este no era. Ok, vamos a ponerle. Creo que los créditos son medio meh. En el momento que tu personaje toque el suelo y comience el juego, ahí comienzan tus 5 minutos, mi querido Omicer. Cuando estés listos, elige. Yo creo que en este tipo de juegos quien elijas es irrelevante. No hay una diferencia, si no me equivoco. Más que sientas afinidad con el protagonista. Vamos a checar. ¿Qué tal le va Omicer? Porque según nos dijo que ya estuvo jugando en su casa. A ver si es cierto. A menos aquí, este ya. Y aquí comienza el tiempo. A partir de este momento, el buen Omicer, miren, sí le sabe. Ahí está brincando como loquito. Ahí está, ya lleva 2. Ese de arriba es el que siempre se le va a todos. Sí. A también hay algunos trucos, pero es similar a Mario Bros. Hay que disparar arriba. Sí, las granadas se esconden. Siempre se me olvida. Recuerda que aquí otro de los retos es el puntaje. Entonces, llegar al final con suficientes Yakumaru o algo así, no, Hyakutaro, te puede dar bastante puntos. Vamos a checar ahí. Miren el Omicer, si le sabe el Omicer. Y ahí tiene el otro Hyakutaro. O Hyakutaro, bueno, el thank you. No lo vas a alcanzar. Tenía que subirme por acá, me olvidó. A ver, uy, no lo alcanzaste, perro del mal. Ok, ya se quedó, valiste. Ese sí se baja. Si no te matan, lo alcanzaste. Reto superado. Ya superó el segundo reto, ya tiene a 5 prisioneros al mismo tiempo y se acaba de cumplir este reto. Ahora vamos sobre los 3 retos restantes. Tenemos el de no morir más de 7 veces,
que ya ahorita no ha muerto ninguna, afortunadamente. Le sabe el chavo, Le sabe el chavo. Y tenemos el de 100.000 puntos y el de terminar el nivel. Sí lo acabas. Sí, sí, sí lo acabo. Acabas. Espero no morir al final, porque siempre el jefe es el que cuesta y siempre era la ayuda del hermano mayor. De, oye, ayúdame. Pásamelo. ¡Uy! Mira, hablando, oye, el jefe final. Te mataron antes, papirrín. Ve nada más, pero bueno. Se me olvidó saltar, se me olvidó saltar. Vamos a ver. Pasa hasta las mejores familias, muchachos. Dice, la bomba hace el doble de daño, dice Matías. Dice, pero eso ya es en el 7, ¿no? Dice Matías, sí. Si juegas con Marco, cada muerto suma 10 más que el resto. Me llevo el camello. Ok, ese no me lo sabía, Ni idea, dice Matías. Oye, ya está así como subiendo el calorcito por acá. Pero bueno, vamos a checar. Ahorita llevas 32.000 puntos. Creo que si mantienes esa cantidad de rehenes, puedes tener una bonificación de puntos al final. Amo a ver cómo se van desarrollando. Dice, yo lo hago renegar a Draven, dice Matías. Siempre te encanta hacerme enojar, mi querido Matías. Pero bueno, no importa, te quiero. Abrazos hasta Argentina, hermanos argentinos, cómo los amamos. Penguin dice, si Superman dice, en el 7 tiene distintas habilidades cada personaje, dice Ake, gracias por ese tip. Yo no sabía, yo pensé que como que era indistinto, quién usaras daba lo mismo. Sí cambia dependiendo del juego, pero es como que... Ahí va, mire. Uy, va sobres, ¿eh? Va sobres con los Hyakotaru. Ah, se me fue uno. Se te fue uno, pero no hay bronca. Lleva 60. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Qué eso, Miser! Tan cerca y tan lejos. Quise saltar, pero se me olvida que es con el otro botón para poder salir del camello. Tan lejos y tan cerca. Ok. No hay bronca. Todavía tiene chance de destruirlo. Puedes tener una bonificación nada más por destruirlo. Acuérdate que tienes bombazos de sabor. Oh, yeah. Tres. Ok, tres. Tres muertitas. Tres muertes. Va bien. Tienes poquito más de un minuto y medio en el marcador. Ya, ok. Vamos a ver cuánto puntaje. Pero perdí. Sí, no te da bonificación. Ya los tenía. Ay, 400. Oye, pues, ¿de dónde salieron esos 400.000? Yo no lo sé. La verdad, eso sí me sorprendió. ¿De dónde salieron 400.000 puntos? ¿Qué? ¡No tenías a ninguno! Pues a lo mejor... Es hacker. Es hacker este güey. Me pasó lo que Kim rompió el juego. Rompiste el juego. Y así, pa' pronto, acabas de cumplir todos los retos. Vaya. Ve, no fue moriste. Bueno jugarlo. Score. Bueno, sigue dando. Bueno, no, ya se acabó el tiempo. Ya, denle las llaves de la ciudad. Ya, pero yo creo que sí me puedo terminar en 15 minutos o menos. Y bien viene y nos presume sus habilidades. Es que ya. Uno de los retos de ese juego es terminarlo en el menor tiempo posible todos los niveles. Ajá. Y al menos lo que llegué fueron 20, entonces no lo saqué. Pero si le calculo no morir tanto, porque ya el último jefe sí es el más difícil, donde están los aliens. Ajá. Ahí sí es donde me toma 5 minutos. Entonces no lo podría pasar. Oigan al perro, Adame dice, tienes que bailar. No. Falta no, otro golf. No, bailar a su cerro. No, o sea, de que dice, me inclino ante usted, señor maestro, dice Mautrax. Gracias, el señor Transformer. Ah, el señor Transformer, que se inclina ante su magnificencia. ¿Qué se cosa? Cae el stream. Bueno, vamos a una breve cápsula, muchachos. Yo recupero un poquito el aliento porque no sé cómo demonios hizo Omiser para cumplir esa cantidad de puntos. Se supone que esa bonificación no se la tenían que haber dado. Porque no tenía, prisioneros, pero bueno, no importa. Se cumplieron los cuatro retos y a ver qué tal. Vamos a una cápsula, muchachos. Regresamos con el último juego. Un poquillo más de charla con el buen Omiser sobre el tema del anime. Y obviamente más retos, más sorpresas, más juegos y más diversión. Y más del señor Omiser. No se vayan, porque esto... Quédense. Esto sigue. With Xbox Game Bar, anyone can wing it. I can. Yes, you can. You can wing it. Me too, bro. Yes, you can wing it too. I'm in college. Even me. Yes, you too. You can wing it. I give it two wings up. Oh. Oh. Ya estamos de regreso, muchachos. Y justamente ahorita Mauriños nos acaba de resolver esa duda. ¿De dónde salió esa bonificación? Del camello. Traía el buen Omiser un camello y como terminó el nivel con el camellito, le dieron esos puntitos. Vean nada más. No fuiste tú, Penguin. Fue Mauriños.
O si fuiste tú, te ignoramos. Más arriba. Olímpicamente. No lo sé. Pero sí, bueno, jugador, fue el camello. Ya eso ayudó al buen Omiser a cumplir estos retos. Le mandamos un saludo y un beso a Sepia, que ustedes no sé si lo saben, pero Sepia nos está viendo desde Australia. Sepia es mexicana, 100% mexicana, bueno, pero ahorita ella nos está viendo desde Australia. Hay nomás desde Sydney, Australia. Pero bueno, ya estamos por acá en el nuevo juego. Y antes de entrar con el juego, mi querido Omiser, uh-huh, vamos a platicar un poquito acerca de ese fanatismo que tienes por el anime. Yo debo de confesar que no soy fan. A mí no me gusta el anime. Se me hace que de repente es muy lento para el ritmo que yo quiero que lleve. De repente, como los supercampeones, un gol se tardaban 3 episodios en cantarlo. Sí, las canchas. Pero tú que eres fan de anime, y a ver si hay gente en el chat que coincide contigo, a alguien como yo trata de venderme 3 series de anime que dices, tienes que verlas, Draven. Bueno, hay una ahí que no sé si muchos conozcan, creo que se llama, si no mal recuerdo, I Be a Hero, okay, que son 12 capítulos. Es prácticamente comedia, pero el último capítulo es uno que sí prácticamente te rompe la madre. Porque te das cuenta de que al final el personaje está en coma y está imaginándose a él como ese héroe. Pero no es un héroe cualquiera, es un héroe gordo, en calzones y con una playera toda amarilla. Sudada, todo manchada. Y okay, al final resulta que ese héroe sí era él y él se imaginaba como alguien guapo. Y mi querido Omiser, pues ya para qué la veo, güey, me acabas de decir el final. Pues ya para qué jodidos la voz. No, pero sí la tienes que ver porque como va desarrollándose la historia, es 12 capítulos, 11 son comedia. Ajá. Pero sí es interesante porque te describe las situaciones y al final ya ves por qué te describe todo eso. Okay. Al final es cuando te das cuenta de que entonces, pues el típico final de que estaba en coma y despertó sin piernas, prácticamente es ese final. Ok. No te lo esperas porque la comedia va así y dices, ¿cómo va a acabar esto? Ya se enfrenta con el malo es alguien que no puede derrotar y te enteras de que está sin piernas prácticamente. De güey, o sea. A ver, mi querido Omiser, entonces para toda la gente que está viéndonos ahorita, cuéntanos el final de Guasón. Ese sí no lo he visto. Ah, ¿verdad? Pero se vuelve malo, se vuelve malo, eso sí. Si nos platicaba el final, pues ya no, para qué demonios vamos al cine, si ya nos lo platicaba. Ahí sí, en el chat comenté que ya tiene como 3 años o más que no he ido al cine y no he visto ninguna película nueva. Okay. Todo es de lo que he leído de los cómics, así que no he requerido ver películas porque me voy a quedar con esa sensación de no pasa en el cómic, no pasa en el libro y me voy a amargar. Me pasó con Harry Potter, terminé odiando algo que amé por las películas. Ok, otra serie, sin spoiler, por favor. Ok. Otra serie. Cuéntame, a ver, vende. Bueno, mira, la típica es One Punch, pero no en anime, en manga. Porque el diseño es más brutal. No sé si conoces a Murata, es uno que dibujó a iShield 21. Uno que es de fútbol americano, pero tipo superpoderes. O Inumal 11, que es uno también de fútbol similar. Uh-huh. Bueno, el dibujo en el manga es muy distinto al del anime porque es más brutal. O sea, okay, le dan unos rasgos y tienes más información ahí. Okay. O sea, como es formato libro, se lee muy rápido, no es necesario ver el anime, que es bueno, pero sí se siente que se resume mucho lo que pasa. Ok. Entonces ahí el trasfondo de la historia es, no es que sea el más poderoso y no puede derrotar a nada, sino los personajes secundarios. Sus historias son las que atrapan más que el personaje. Okay. No es el típico shonen en donde se va haciendo más fuerte. Él ya es fuerte, ya, tal cual. O sea, no hay nadie que lo pueda derrotar. Uh-huh. Pero es un hombre aburrido, es un hombre que ya no tiene emociones, que ya ningún combate le satisface, porque ya llegó al límite. Ok. Una más. Eso ya. Y otro más. Bueno, ese sí. Mira, por ahí están diciendo. ¿Ya viste Attack on Titan? Ya lo he visto. ¿La recomiendas? En serie sí, porque el manga, el dibujo sí es un poco más amateur, pero sí es más brutal porque sí es más gore el manga. Pero Attack on Titan sí. Es prácticamente. El anime la recomiendas. Sí, también te la recomiendo porque la acción empieza desde el capítulo 1. Uh-huh. O sea, ya empieza la muerte, los huérfanos, sangre. Y no te explicas por qué, nada más sabes que hay unos titanes que devoran a los humanos. Ok. Y entonces la historia de ese trasfondo se va haciendo todavía más oscura, y te das cuenta que al final no es que te ataquen ellos porque tú seas el malo, eres lo último que queda. Prácticamente. Creo que ya me aventé un spoiler. No lo sé, no la he visto. Es que todavía no sale la nueva temporada, pero eso salió en el manga y entonces sí es un spoiler porque
hagan de cuenta que es como si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y los que no estaban de acuerdo o los que perdieron los mandaran hasta el extremo del mundo. Así, okay, tal cual. Ah, bueno. Oh, Miser, el spoilers locos, te vamos a... Ya se quedó el spoilers loco. Bueno, mi querido Miser, vámonos rápidamente al siguiente juego, porque okay, si no el tiempo se nos acaba. Y sí, vámonos de lleno. Creo que ya supiste de qué se trata este juego. Supermarket Shrek. Algo así, no sé si se pronuncia así. Shrek, es un juego que forma parte del catálogo de Xbox Game Pass. Tú controlas un carrito del supermercado donde va arriba una cabra y va arriba un monito. Con los gatillos, que es lo único que tú tienes que controlar, con un gatillo haces gritar al mono y con otro gatillo haces gritar a la cabra. Cuando tú combinas ambos gatillos, avanza el carrito del supermercado. Okay. Es lo único. Es un poquito de prueba y error. Te vamos a dar 20 segundos para que te adaptes al control, porque el tiempo apremia y ya te tenemos que poner ahorita en el primer reto. Los retos que tienes que superar son los siguientes. Tienes que superar ese offline warehouse. Tienes que terminar ese nivel. El siguiente es terminar otra tienda que está más adelantito. El tercer reto es no acumular más de 10 accidentes. Uh-huh. Y el segundo es conseguir por lo menos 2 estrellas en cualquiera de estas tiendas. Cuando estés listo, métete a esa tienda y comienza el reto de Omiser Spoilers Locos. Entonces vamos a ver qué tal. A partir de este momento, Omiser, corre tiempo y trata de salir de esa tienda a como de lugar, muchachos. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Sepia, uy, 2 estrellas. No está tan complicado, 2 estrellas, Sepia. 3 estrellas, ya se pone locochón el asunto. Anime, te recomiendo Los Gatos Samurai. Pero ese es de... Sí, ese ya es muy viejo. Igual que los tiempos, Pizza, ¿no? Cats o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era como las tortugas niñas, pero en gatos. Sí, era ese, ¿no? Creo que sí. Sí, porque era la respuesta de las tortugas ninjas, pero en gatos. Ok. Y sí, jaló más los gatos porque pues, las tortugas eran verdes y como que no atraían tanto. Hasta que los hicieron cómic, entonces sí. Ah, no, dice que los Pizza Cats son esos. Ah, esos, Pizza Cat. Si es que salieron también varios. No le voy a decir a Omiser dónde se... Ahí va. Ah, muy bien, el perro se hizo la tarea. No sé para dónde va, pero se hizo la tarea. Tengo que meterme ahí, ¿no? No, va por el caminito de los cuadros. Ah, ¿dónde voy? Caminito de los cuadros, caminito de la escuela. Ahí está. Vamos leve, llevamos buen tiempo. Recuerda que tienes que agarrar esas cajas para poder subir al otro nivel. Aguanta, no ahí, porque caes en un accidente. Tienes que ir a donde está el cuadrito gris. Ahí vamos. Ahí dice Matías que este juego está impresionante. Espérate que llegue el siguiente, porque si no vas a perder mucho tiempo. Me voy a acercar un poco. Este juego está muy bueno, muchachos. Si ustedes tienen el catálogo o tienen Xbox Game Pass Ultimate, deberían de descargarlo. Y dice, spoiler, Omiser quedará en primero en la tabla de este episodio. Es muy probable. Recuerden que ya la nueva temporada de Game Pass Challenge es justamente dirigida a ustedes. La comunidad tiene y debe de venir. ¡Uy! Que te caigas ahí, mano. Serían mega fake. No solté los 2 gatillos por eso. ¿En serio? Ahí está. Vas. Súbete allá, ahí a la banda. Ahí está. Acabó nivel. Aquí, pausa, producción. Acabó primer nivel, una estrella. ¿Me dio una estrella? Pues es que te tardaste un buen, mano. Te tardaste un buen, pero terminaste primer nivel. Vamos a continuar. Ya se superó el primer reto, que es este. Vamos a 2 tiendas para allá, que es la de Work It Out. Ahí está, no es ese Skid Marks. Ahí está, Work It Out, es la de las letritas moradas. Y en cuanto entres, se reanuda el tiempo. Otro reto es terminar este nivel. De hecho, es el de las cosas que te empujan al agua. No sé si lo recuerdas. Sí, empieza, se reanuda el tiempo y vamos a ver si Omiser cumple este segundo reto. Vamos a checar ahorita cómo van las tablas. Les vamos a compartir la tabla de liderato para que ustedes vean exactamente en qué lugar va el Omiser Spoilers Locos. Vamos a checar ahorita qué pasó con el Mix Play. ¿De qué hablas, Saturno? ¿De qué Mix Play hablas? O sea, ¿ya hubo Mixer Gameplay? ¿O con el Mix Play de...? Ah, ¿te refieres al de poner los comandos? Ah, ok. Pues por ahí debe de estar, supongo. Está muerto por ahora, dice Ake. Nada más aguántelo, en algún momento lo resucitaremos. Como diría el tío Guayo, es revago ese tío Omiser. Eres vagón. Pues como les comentaba de la tienda, tenemos arcades y era jugarlo, así que ahí me gastaba mis domingos. ¿En qué juego consideras que eres realmente bueno? Bueno, sería Halo. ¿Halo?
Halo, porque sí es al que más tiempo le he dedicado. ¿Y por qué no entras a los martes de Halo? Porque trabajo, Draven, ese es el problema. O sea, voy de 3 a 10. ¿Trabajo qué? O mi servicio. Veniste aquí, faltaste al trabajo. Pero aquí era el programa, estar en vivo, estar viviendo, es distinto a hacer una consola. Además, con ese Chapuz, como que sí me da un poquito de miedo jugar con él. Baja la moral, ¿no? El maldito sí. Chapuz baja la moral, el perro. Así que me va a hacer ver qué tan malo soy. ¡No! ¡No! Dale, tiempo para que... ¡No! ¿Qué hiciste, Omicer? Ya, se reanuda el tiempo. ¿Qué te pasó, Ben? Es que es la trampa Draven. La Dravenesca acaba de aplicar. Concentra. Era por las aspiradoras, quise pasar por el otro lado. No. Te va a empujar, date la vuelta. Ahí está, ok. No, por eso me quedé parado. ¡Oh, ya estabas, Omicer! Fueron por las aspiradoras, me quise ir del lado derecho. Y eso fue lo que pasó, pero ahorita okay. Mira, aquí Matías está diciendo en el chat, Draven, ¿me haces un favor? ¿Le das un apretón de pompas a Omicer de parte de todos en el chat? Nos cayó súper bien. Con mucho gusto, ustedes digan derecha, izquierda, y ahorita le doy su apretón al buen Omicer, ¿cómo no? Híjoles, Omicer, estabas bien sí, cerca. Sí, estaba cerca. Estabas bien cerca. Ok, ¿todavía tienes tiempo? Ya no puedes cometer otro error, bro. Ya no. No puedes cometer otro error. Te quedan 45 segundos. Uy, ahorita. Así que te queda tiempo, pero no te tomes el del mundo, ¿verdad? De manos. O sea, las dos manos en las pompas. Ok, va, lo pidió Matías, ¿eh? Lo pidió Matías y con mucho gusto a le va a sacar captura. Lo que quiera. A la comunidad lo que quiera, nosotros los amamos y lo satisfacemos. El Draven nada más para hablar, para distraerte. Pues es que es el objetivo. 20 segundos, mi querido Omicer. 20 segundos. ¿Cumplirá este reto el Omicer? No lo sabemos. 10 segundos, Omicer. 10 segundos y todavía te faltan los costalitos de box. ¡Ay! 5 segundos. ¡Va a la barra, Omicer! ¡Que la... ¿Qué te metes, muchacho? No. Se acabó el tiempo. Se acabó el... Por los... Me quise lanzar directo a los costales y me atoró en uno. Pues, ¿qué se mete este muchacho? ¿Qué aspira o qué le sucede? Sí, es... Estuvo bueno. Estuvo bueno. Cumpliste dos desafíos. Fue el de no acumular más de 10 accidentes y el de un nivel. Uh-huh. Lo que te coloca, mi querido Omicer, en el primer lugar de la tabla hasta este momento. Hasta este momento. 7 score. 7 de score de un total de 12. Perdiste 5. Decente. Acabas de poner la vara muy en alto, mi buen Omicer. ¿Cómo te sientes? Bastante bien, me ayudó Metal Slug. Ahí sí, por el camello me sorprendió. Y sí, se me había olvidado por completo que usando camello o no usar tanque cuando te enfrentas al jefe final te da más bono. Mira, ¿sabes qué? Lo que no me gusta es que hayas bajado a Maffer y hayas bajado a Stephanie. Guapísimas las dos. Que yo me peleé con la producción porque yo quería conducir esos programas, pero no me dejaron. Que porque soy mano larga y que soy bien acosa. No sé qué tanto decían. No sé de dónde sacan eso. Pero mi querido Omicer, la verdad es que fue un placer, la neta, amigo, haberte tenido. Y voy a hacerle caso a Matías. Pero incluso, aunque Matías no me lo haya pedido, un apretón de manos, un gustazo tener a un usuario de Mixer Latinoamérica tan tenaz, tan constante, tan leal al canal. Agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado, hermano. ¿Y algo que quieras decirle a toda la comunidad? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, se había quedado pendiente de marzo y de hecho era para mi juego favorito, pero espero venir después para mi juego favorito, porque todavía sigue en espera el juego que veo que nadie ha hablado de él. ¿Cuál es? ¿Lo digo o lo dejo como sorpresa? Déjalo sorpresa. Sorpresa. Y bueno, me preguntaba, creo era... no me acuerdo si era Matías o Draco. Ajá. ¿Cómo me llamo? Bueno, soy Luis, así es como me llamo. Y no tiene nada que ver con Omicer. De hecho, la historia ahí de Omicer es que era el nombre de alguien, pero yo me quedé con su correo y después yo me quedé con ese gameta. Entonces... Usurpando personalidades. Pero bueno, Omicer es un claro ejemplo de la comunidad tenaz. Ustedes pueden estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales. Si quieren estar aquí, pónganos un tuitazo. Quiero estar en Game Pass Challenge y con mucho gusto los invitaremos. Gracias a todos. Dejen gracias su follow. A todo. Gracias a Omicer, spoilers locos, por habernos acompañado. Gracias, muchachos, que tengan un excelente fin de semana y recuerden tener
Felices juegos. Nos vemos el siguiente lunes y este fin de semana la repetición de lo mejor en Mixer Latinoamérica. Fuerte abrazo a todos, agarrón de pompas y pax. Nos vemos. Bye, amigos. Bye, amigo. Bye, amigos. From the shadows, like a lion on the grind, coming at you. I'm a menace for the vengeance, so relentless. Hope you're ready, 'cause I'm here to battle. Death from above. Boom. Come out, wherever you are. Now you see me, now you don't. When you see the white in my eyes, better run, better hide, don't survive them with ammo. Jack, hijack. I ain't here to play around. If I were you, I would run right now. Good work, Jack. Bang, bang on the ground. Oh, yeah. Watching every move you enact on. Help me secure the deck. Step is your last one. Yeah. Orcs deployed. Getting closer. Make a wrong move and it's game over. Play 4 days early with Xbox Game Pass Ultimate.